Forete 60 del 1. Él es de transferencia de embrión. El padre de él es modelo de Brasilia. Tiene 11 meses de edad. Animal con muy buenas características lecheras. Novilla 12, 19 del 1. Ella es una guir pura. Es hija de un guir puro. Toro 293 sobre 0. Es un guir puro. Él es hijo de Hawaii R. Es de fertilización in vitro. Toro Girolando, media sangre. Él es de fertilización in vitro. El padre de él es un Holten puro, un toro que se llama Monstruos. Y la madre es una guir pura, una vaca lechera plus del rancho El Abuelo en Brazuca. Es un toro que ya está trabajando con una genética lechera de lo mejor.
con un animal con un buen prepucio, buenos testículos, manso. Le van a faltar billetes para que salga. No, pero imagínate, ese mono araña no lo dan barato. Mejor lo suelta. No, para mí el problema es que son animales que se van extinguiendo. A Narte no lo han denunciado con ese venado. No, si el denunciarlo lo vienen a traer. Ajá, sí, se lo van a llevar. Vos, viejo. Va a llamar la policía rural, de medio ambiente, por el venado. Vaya a contar 3, 1, 2, 3. Pues bien, amigos, a continuación les presentamos la siguiente hembra que está disponible del rancho La Esmeralda. Cuéntenos algunos detalles, don Jovel, por acá. Es una novilla guir pura, es la 1084 del 0. Tiene 20 meses de edad y es hija de un toro indiano. Se utilizan más para romper con sanguinidad, ¿verdad? Por tanto toro que hay acá, que ya muchos sanzados jaguar, entonces esos toros los traen de la India para poder hacer acalzalamiento, pues ya no, que no tengan con sanguinidad, con que no sean familia, ¿verdad? Ella es hija de un toro que se llama Poi Haidán. Es un toro muy bonito, pues, con bastante raza, Barroso Sardo, ahí lo pueden encontrar en YouTube.
Eso es muy bueno, fíjese, don Jovel, porque muchos amigos, como usted decía, pues tienen razas en específico, pero el que lleven uno de estos ejemplares va a convenirles mucho a su ganadería. Sí, porque se le pueden meter el toro que quieran, lo más común que hay acá, ¿verdad? Genética de jaguar, de sansao, de fardo, de radar, y no va a tener ningún problema de que va a estar pensando de que va a haber consanguinidad, que va a degenerar la raza. Tiene esa ventaja, ¿verdad? Ya estuvo, y luego quité la pedra. Ya está bien, con la mierda, para abrir. Métatele ahí, ¿no? Métatele ahí, ¿no? No, si no va a salir, si yo aquí. Si no va a salir. Pues bien, amigos, acá les presentamos la segunda opción por acá. Bien interesante la siguiente novilla, ¿verdad? Muy bien, amigos, a continuación la presento. Pendejo, cállate con esa mierda, no dejes de estar haciendo coño. Rebote. Muy bien, amigos, acá les presentamos la segunda opción, muy buena para todas las ganaderías, sea de leche o doble propósito. En este caso, don Jovel, cuéntenos un poco más sobre este ejemplar. Tenemos otra novilla Gir Pura, que tiene 19 meses de edad, es la 10-73-0. Ella es hija de Segredo, otro toro no muy común, ¿verdad? Toro diferente. Pues una novilla que con un color bien, bien bonito. Lleva un buen desarrollo, buen ombligo, bastante raza. Ahí ya lista, ya casi ya para preñarla. ¿Qué edad tiene? 19 meses. Algunos se preguntan, ya está lista para quitarle el toro, ¿verdad? Pues sí, ya casi, pero sería bueno darle otro poquito más de tiempo, que desarrolle un poquito más, ¿verdad? Va. Pero así como está, no es problema, yo lo puedo sacar así. Ahí ve. No está bien, creo. Mire, ve, es que si va a tomar una toma de todas, tome la brita y después lo que vamos a ir haciendo, le vamos a ir soltando ya para que no esté formando, vamos a dejar libre la que vamos a grabar. Si va a tomar una toma así toda, póngale una buena, componer déjame. Se la pasa de aquí y de ahí la raya de allá para acá también. Alineate bien eso. Andate de allá afuera. Vaya, a hablar como decía. Vaya, métela para acá. Esta para acá. No, pero si quiere. No, componete esa que está. Componete esa. Así de medio ladito. Ahí
Así déjala pues. Aquí está. Sean bienvenidos amigos de su canal El Salvador en el Campo. En este video que verán a continuación, bueno, verán un grupo de novillas disponibles. Así que voy a mostrárselas a continuación.